Turu, 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 Cuando quieras cargas, ¿eh? 20 años después. A ver. 40 años después. Bro. Sea bro. Vale, ahora sí. Vale, a ver, ¿me se escucha? Ahora, ahora. A ver, ahora. Espérate. A ver, buenas. Vale. Ah, vale, puede ser porque tenga el volumen un poco más bajo de lo normal. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, sí, ahora sí. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo directo de W23 Mondiverse NXT, episodio número 13. Hola, Diego, bienvenido. Eres el primero en venir. Así que, bienvenido al stream. Cuando puedas, me dices una estipulación y una arena, ¿vale? Para el tal match, que luego lo haremos. En el día de hoy sí lo haremos, el tal match. ¿Vale? Cuando puedas, me lo dices, Diego. Una arena que te guste y una estipulación que te guste. Para una lucha que ya sabes que lo hacemos al final. TLC, venga, va. ¿TLC la arena o la estipulación? Y bueno, y dime el otro. Hoy buscamos al nuevo contendiente, bueno, al nuevo retador por el título NXT Cruiserweight Championship. La estipulación, vale, ¿y la arena? Hoy habrá dar match, ¿vale? En el día de hoy sí que habrá dar match, ¿vale? Tenéis mi Twitter, ¿vale? Para que me sigáis. Arena Hell in a Cell. La arena de la Hell in a Cell, Diego. Vale, ok, perfecto. Y dime un luchador que no esté aquí en el juego para tenerlo. Un luchador que te gustaría. Aquí en el Mondiverso verlo. Enhorabuena por la liga. Gracias. ¿Es sarcasmo o me estás felicitando de verdad? Es verdad. Ah, pues gracias. No me esperaba que el Madrid perdiese ayer contra la Real Sociedad, la verdad. 2-0, creo. Perdió, ¿no? 2-0 al final. Y expulsaron a uno del Madrid, me parece. Creo que el Carvajal. Me parece que vi. Pero bueno. Bueno, os recuerdo que tenéis mis redes sociales para que me sigáis, tanto mi canal de YouTube como mi Twitter, ¿vale? Que tenéis mi servidor de Discord, ¿vale? Para que sonáis tanto de RP. Con el servidor de RP original. ¿Y qué más? Y bueno, tenéis ahí una encuesta, ¿vale? Que espero que votéis todos, ¿vale? Para el combate que se va a dar ahora. Entre Carmela contra Tamina, la que gane luchará por el título mundial femenino en NXT, que la campeona aquí es G. Dolin. Y vamos a ver quién es la contendiente, si Carmela o si Tamina, ¿vale? Ahí votáis en la encuesta y otro tipo de sobre. Domingo que viene contra el español ya la ganáis. Sí, ese día no existo, ¿eh? Ese día no estoy aquí, ¿eh? En casa. Me voy por ahí. Ese día celebro, no veas. Encima contra el español. Ganarle al español, no veas. Sería lo mejor del mundo, tú. Sería cosa disfrutable. Cositas, en fin. Vamos a darle. Vale, puede que esté un poquito harto. And her beauty is only matter.
judged by her success in the ring. Santino Marella. Santino Marella. Vale, me sirve. Gracias a ti por aportar. Si puedes votar ahí en encuesta, digo, te lo agradezco. Vale. ¿A quién quieres ir ambos? Ya voté, vale, gracias. Aquí tenemos a Carmela. Esa es su entrada. Aquí tenemos a Tamina. Vale. Ah, vale, vale. Santos Escobar cree que está listo para ganar el campeonato mundial pesado de WWE. No creo, la verdad. Santos Escobar, necesito primero un título mica en WWE. Hombre, Manicho, ¿qué tal, bro? Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Te vi que hiciste directo ahí en la madrugada, pero es que estaba durmiendo, bro. ¿Cómo tenemos diferentes horarios? ¿Cómo te fue el stream? ¿Todo bien? ¿Has conseguido gente nueva? Ok. Os recomiendo que vayáis a seguirle a Manicho, ¿vale? Que sube tanto FIFA como 2K22 como Fórmula 1, o sea, casi sube lo mismo que yo. No sé si sube algo más. Vale, espérate un momento. Sí, lo sé. Se nos cruzan los horarios. Me fue bien. Algunas caras nuevas. Ojo, me alegro, tío. Manicho, dime un luchador que te guste para que participes en el combate de seguidores. Muy buen contenido el tuyo, Yuna. Que tengas un gran día, bro. Dale, Manicho, tío. Gracias, tío. Vale, espérate, que te viene encuesta. ¡Ojo! Grande, Manicho. No hace falta, bro, que me des tantos bits. Con que ya estáis presente, ya me conformo. No hace falta que des tanto, bro. Pero te lo agradezco. Triple H. Vale. Me imagino que el normal, ¿no? El original. Que creo que tiene dos personajes el Triple H, si no me equivoco. Me parece, ¿eh? Me parece que sí. Pero bueno. Manicho, si me... Dime un luchador nuevo para el universo original. Lo más clásico posible. Ok. Dime un luchador nuevo para el modo universo. Hombre, Tiago, ¿qué tal? Algo que decir de River Prey. Antes de que te... Que ya te vayas a burlar. Del 5-1. Ya lo sabía, ¿ves? Lo sabía. Tardaba ya. Tiago, dime un luchador. Bad Bunny, ¿te quieres a Bad Bunny para el día de hoy? ¿O eliges a otro? Cogida total. Vale. Espérate. ¿He puesto a Carmela, sí? Ah, no. No lo he puesto, no. Felipe Melo. Bad Bunny. ¿Felipe Melo es un luchador? Ni idea. Pero bueno. Dime a alguien famoso que te gustaría que estuviese aquí en el 2K23. Aquí luchando. Porque te voy a decir que me dijeras un luchador nuevo, pero como no conoces luchadores muchos. Dime a alguien que te guste que estuviese aquí. ¿Qué hago? Me han dicho de boca de ciencia fluminense. Ese no sé si va a estar, pero...
Si puede ser alguien famoso, que sea reconocido. Qué mancana, que se puede desarregar. ¿No necesito los jugadores de Fluminense ahora? Venga, va, tío. Vaya. He comido... ¿Se va a tirar? Bien, Calmera. Le estoy dando la X. Bueno, da igual. Toma. Ah. Se ganó. Vamos, Calmera. Vete, termina, déjame tirarme. Grande. Vale, levanta, 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 levanta. Vamos, vamos, vamos. Pierda safe en su equipo. Bien. Van chicos de Fluminense. Bien, ahí está. Vamos. Se la cambió enterita. Uno. Dos. Casi. Venga, va. Que está en juego quién será retadora al campeonato femenino mundial de NXT. Entre Carmelo y Tamina. Acordad que la campeona aquí es Gigi Dolin. Bien. No. Ahora sí. No llego. Ahora es Randy Orton, tú. Boca que juega contra Colo Colo, ¿no? Me parece. No sé si juega hoy. Vamos, Carmena. Bien. Sí, está mucho. ¿En el campo de Colo Colo o en el campo de Huesca? Puta madre. No. Está muy lento. Tengo que cambiar la configuración. Mola yo que el equipo es representador. Es que no sé a qué hora jugó River Plate. Solo me fijé que quedó 5-1. Ya está, ni me vine al resumen ni nada. Vale. ¿Sí, comeback? Ah, la dona técnica, no. Bien. Derribe se convirtió en el protagonista. Pero si vamos primeros en la Liga Argentina, ¿qué me estás contando? A las 9. Entonces aquí lo dan en la mañana. O sea, no te voy a dar. Vamos. No tengo muchos, Mucho arsenal, Calmera, pero... Vale. Vamos a intentar hacer el segundo movimiento personal. Este. Ahí está. Tremendo texto que ha enviado ahí, tío. Pero tremendo textazo, tú. Ya está, se acabó. Uno, dos, tres. ¿Sos de Atlético Tucumán? No, es mi apellido de casualidad. Creo que es dentro de... Sunaristic, le dicen la España de 2018, los mata Fernández. ¿Eso qué es? ¿Una canción? ¿O qué es eso? Creo que harían salirme. Rebel Prey es mejor que harían salirme. Tampoco no exageres.
Pues Carmera es la contendiente al título máximo femenino de NXT y se enfrentará a Gigi Dolin en el evento de NXT In Your House. Primera lucha que tenemos confirmada para el evento. Un chiste, un maracanazo. Muy buenos fanáticos de Jonah Pangman. Poco de respeto, Luis. Nada, broma, broma. Bienvenido. Se dice Jonah Pangman. XD. Bueno, vamos con el segundo combate. Que chotas pinta JD Madonna contra el Truth. Bueno, da igual. En fin, 2K. Luis, dime un luchador nuevo para el universo que te gustaría ver, que no sea Matt Cardona ni el... ¿Quién era? Zack Sabre Jr. Ninguno de esos dos. Y si Manicho también te animas a decírmelo, pues te lo agradezco también. Vale, vamos con el segundo combate. Will Ospreay, me sirve. Vale, vamos con el segundo combate. Joaquín White y Cruz del Toro, el gran fantasma enfrentándose a El Truth y casi, casi digo el, ¿cómo se llamaba? Jordan Devlin, que se llamaba antes, y es JD McDonald aquí. Vale, JD McDonald y El Truth haciendo equipo para enfrentarse al legal fantasma. Vamos con este segundo combate. Y vamos a manejar el legal fantasma, ¿vale? O sea, vamos a manejar los dos. Así que vamos allá. Aquí tenemos a Cruz del Toro y a Joaquín White. El Cruz del Toro es mexicano, pero Joaquín White también es mexicano. Me parece que no, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien lo sabe? Creo que Joaquín White era... No me acuerdo. O sea, Joaquín White es latino, me parece así. Superstars before joining WWE. Es un equipo de 1-2-3-4-5 a una gallina nada más, ¿verdad? Que te di, no te lo vas a bailar como lo ven nacional. Madre mía con las canciones. Pues. Aquí tenemos a los compas del Santos Escobar. A Santos Escobar lo veremos más adelante. Son un equipo de acero. ¿Has visto lo de Messi? Que se viene al Barcelona. Ojalá. Vale. Lo del PSG que la han sancionado. O eso dicen. Eso escuché yo. Aquí tenemos al campeón crucero de NXT, JD McDonald. Un fichaje para el Barça, te digo. A ver cuál. Jovan Cano. No da risa, tío. No da risa. XD. No da. ¿A quién chotas conoce a Jovan Cano? Eso es lo que conocen en Brasil ahí. Bellingham al Madrid. Buen fichaje ese, ¿eh? Buen fichaje, lo he visto ya. Ya está casi a punto de ser oficial, creo. Vale. Pero lo hace Máximo Goleador con Haran. ¿Qué dice de Máximo Goleador? Haran le padrea. Hostia, ya sabía que el Madrid perdía. Contra la Real Sociedad ayer. ¿Por? O sea, ya se notaba ya. Este tío que solo será mío. Veremos. Vamos con cada el truco. Del gran campeón Mítico 7. A mí me sorprendió que ayer perdí el Madrid, la verdad. Tío, iba a ser una previa, no me acuerdo qué previa iba a ser. Ah, vale, sí. Espero que ahora no pecho free contra que se suma.
No, pecho frío, no habla contra los Osasuna. Que los Osasuna nunca se rinde, ¿eh? Y ahora van en serio, ¿qué te pareció la cogida? No me he visto el resumen, solo sé que han quedado 5-1, Thiago. No me he visto el partido, ni el resumen. No, pues que tuvieron un mal día y ya está. Vamos primeros en la Liga Argentina. Y creo que en Libertadores pasaremos. Así que no estoy preocupado. El que va primero puede hacer lo que quiere. Vale, un momento. Vaya. Mis amigos del colegio andan llorando por la pedazo de acogida. Pues no sé por qué. 5-1, pues. O sea, tampoco no es para tanto. Es un partido. No es la final de la Champions. O la final de la Libertadores. Vale, gente. Tenéis una previa, ¿vale? Para que ahí apostéis. Venga, va. Sin miedo. Hay que apostar, gente. Va. Echarle ganas. Venga, toma. A mí mismo. ¿Te imaginas que gane? ¡Uno! Casi. Optimistic thinking on that pin attempt. Ah, no, espérate un momento. Espérate. Ah, no. Quita. Que si no, luego no puedo manejar los dos. Vaya. Buena. Hombre, Oscar, ¿qué tal? Bienvenido, bro. Oscar, dime un luchador para hoy. Si quieres participar, claro, en el Deathmatch. Espérate un momento. JD looking to hype himself up here. Espera. Me va mal esto, Espérate. Ahora, vale, ahora. Que me sabía quitar esto, ¿no? Vale, perdón, ya estoy. El Undertaker. Vale. Y si quieres decirme un luchador nuevo para el Moniverso, para esta serie, que no está aquí en el juego, y lo quieras poner aquí en la serie, si te sabes uno, pues me lo dices y yo lo apunto. Vale, Oscar. Buena, Joaquin White. A ver, sí o sí el pin se tiene que comer Eltrud, o sea, lo siento Eltrud, o para la gente que es fan de Eltrud, pero JD McDonagh es el campeón, no le puedo hacer que se coma el pin. No sé por qué chota JD McDonagh está haciendo equipo con este, o sea, un face como Eltrud, o sea, con un kill que JD McDonagh. Bueno, Eltrud ha sido heal antes, pero ya me entendéis. John Mosley, vale, me sirve. Ahí sí puedes apostar en la previa y te agradecería. Vale, así me demostréis que no soy fan de Kuno ni franceses. Pueden hablar Wolf y ya. No hace falta ni que te diga para apostar porque ya se ha apostado, así que gracias. Bienvenido. Pues toma. Me había quedado perfecto, tío, si hubiese conectado esa patada. Pero bueno, no pasa nada. Espera un momento que te apunte. Para mí clasifican sudamericana y se terminó. River Plate, no creo. ¿Por qué? ¿A cuántos puntos están del segundo, pues? Sí que no me fijo ni en la clasificación. Braward, dime un luchador nuevo, si quieres. Para el modo universo que no esté en el juego y lo quiero poner. Que no sea ni Matt Cardona ni Zack Sabre Jr. El domingo Boca River. Va a quedar empate. Boca va a meter caña. Yo creo que queda empate. Dragon Lee. Mira. Buena opción, Brad Wolf. Dragon Lee.
Gracias, Brad Wolf, por aportar. Todas las personas que están viendo tu stream y a ti también, yo les deseo todo lo mejor. Grande, Oscar. Te lo agradezco, bro. Vale. Hay que hacer tag, ¿no? Tipo. Vaya. Ahora. Están iguales, pero en la diferencia de. Ah, vale. Pero tienen los mismos puntos los cuatro. Vete. No. La has traspasado. Pues toma, traspasa esta. Ah, vale. No. Traspasa esta ahora. Oye, que te quedes aturdimiento ahora. Lo siento, Héctor, me caes muy bien, pero te tienes que comer el pin en el día de hoy. Vamos. Vamos a ver si podemos ganar ya con este finisher. Ahí está, conectamos. Lo que no creo que no ha hecho el pin directamente. Casi. Dos. El único ya que le llega el fuel con 9 puntos. El Fluminense creo que tenía Marcelo, ¿no? El que jugaba en el Madrid, me parece. Que fue el Fluminense. No seas tan sucio. Míralo. ¿A ti qué te pasa? Ah, vale. ¡Qué sucio! Pues toma. Venga, toma. Vamos. Está Marcelo, Felipe Melo y Griezmann, claro. Bueno, los otros dos me importan muy poco. Ya está. Uno, dos. Y se salieron. Tremendo. El domingo de 7:30 hora Argentina, bro, el superclásico mundial de partidas. Aquí no sé qué hora es en España el partido. ¿Qué no sé, qué, ¿cuántas horas hay de diferencia en Argentina que en España? ¿Qué hora es ahí, tío, ahora? Tío. Sí, venga, me vamos a ganar así. Casi. Si elimina parte de tu permanencia, puede ser combate. No. Yo elijo los combates. Tú no puedes elegir los combates, Wolf. Que quede claro. No. Las 12 y 23 en tu país. Hay 5 horas de diferencia. Entonces aquí sería las 10 de la noche. 10 de la noche. 10 y media. Bien. Pero. Ah, qué pinche. Pues también hay que coger fijo y una japa. Hoy no juega mi barcita esta semana. Toma. A mimir. Bueno, le he dado. No ha salido como yo quería, pero le he dado. Peñarol es un equipo de fútbol de aquí de Uruguay. F por Peñarol, que perdió sus dos primeros partidos porque pasó de Mexicana. Postdata, mi equipo favorito de fútbol de aquí de Uruguay es el Peñarol. Ah. Peñarol, ¿y en Libertadores no hay ningún equipo uruguayo? Sí, ¿no? Habrá uno, ¿no? ¿O no hay ninguno? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú sabes, Thiago? Y pan. Venga, va. Movimiento personal. Bueno, en Nacional. Ah, en Nacional.
Vaya, me lo he invertido. Y me invierte esta también, de verdad. Tremenda patada que me tengo. Peñarol es, diría que está ahí, ¿no? Entre los mejores equipos de Uruguay históricamente, ¿no? No digo que es el mejor, pero está ahí, ¿no? Entre los mejores. ¿En qué equipo está el Luis Suárez de Uruguay? Ah, no, ya se fue el Luis Suárez, ¿no? A Brasil, está con el Gremio. ¿Pero en qué equipo estaba? ¿En Nacional, era? Vamos. A ver, es el mejor Uruguay. Bueno. Ahora es en Gremio, antes Nacional. Ah, en Nacional era. No te creo. Me da ganar. No me he ido a un solo estado cerca de mi caminata, que fuerte me lo con Ángel Garza. ¿Qué tema de Warke? ¿Que has subido un vídeo de Warke? ¿Sobre Ángel Garza? No, creo que ya subió uno hace tiempo, ¿no? Fuera que... Icardi Fuente. Pero Icardi dice no está jugando en Turquía. Vale, fuera tiene dinero. Tiene al... Al Tony Khan, tú, el de AEW. El que le gusta la lucha libre, tú. Toma. Ya está. Uno. Dos. Tres. Victoria del legado del fantasma. Victoria de Cruz del Toro y Joaquín White. Ahí está. Cinemática y míralo. Hero. Ashante Danonis y Top Dollar atacando al legado del fantasma. Luego del combate que acaban de tener con Tajiti y McDonald's. Y el Truth arruinando la celebración, ahí está. Está actualmente en el Galatasaray. ¿Pero qué? ¿No juego o qué hay? Bueno, obviamente Inglaterra es mejor que Turquía para jugar en Liga. Pero bueno, vamos con el siguiente combate. Dime que no me da problemas. Bueno, me sirve. Vale. Vamos con el combate entre Game Over contra Mace. Vale. Vamos a controlar Game Over para esta tercera lucha. Y vamos a ver lo que pasa. Es lo del escándalo ese de que Warriors se enfadó con Garza por andar dando entrevistas con Farback y muchos otros youtubers. Ay, es que el Warriors antes me gustaba, pero ya lo dejé de ver ya. No lo veo ya. El Warriors que no. Tampoco no me gustan las opiniones que da. Lo único que estoy de acuerdo es con el New Day. Que me parece una basura. Es lo único que estoy de acuerdo. Con Warge. A ver, un momento. ¿Dónde es, bro? Ah, vale, está aquí. No, espérate, aquí no está. Aquí. Vale, un momento, tengo que poner esto. Vale, a ver. Aquí está. Vale, pues vamos allá. ¿Cómo funciona el draft? El draft es cada luchador se va a una marca y Triple H elige cada uno en qué marca va. Bueno, no me explica bien, pero ahora te lo digo cuando acabe la música. Ese escándalo fue de hace 2 o 3 años más o menos, el escándalo. Sí, por eso te digo que ese video ya lo vi hace tiempo ya. Terminado el resumen de Rorso.
Yo no me los veo, pero sí sigo su canal. Jonathan Peñarol y Nacional, además de ser los dos equipos uruguayos que más campeonatos tiene ganados, hayan sido también estos dos equipos de clásico del fútbol uruguayo. Ah, mira, eso no lo sabía. Es que yo la Liga Sudamericana no las veo. Solo sé la de Argentina y de Perú. Ya está. Fue esas dos. Vale, vamos con entrada de Mate, que aquí no pongo tema de entrada porque básicamente no lo tengo guardado. Vamos con uno de los integrantes de los Máximo Main Mothers. Mates, o Macé. Qué cagada de personaje este, fuera broma esto. ¿Cómo pudieron hacerle este personaje a Mates, tío? ¿Qué van a hacer con el título de Bianca? Pues dicen que pueden crear un nuevo título. O unificar los títulos y crear otro. Hay varias opciones. O cambié el modelo del título de los Magnum y crea uno nuevo. Hay diferentes opciones, la verdad. O que se cambien los títulos Bianca y Rhea Ripley. Aunque la última vez no salió bien. Cuando hicieron eso. Con las féminas. Si no, que se lo digan a Becky y a Charlotte. En fin. Pero está cagada de personaje, ¿no? Vale. ¿Qué combate es este? ¿El tercero o el cuarto? El tercero. Vale. ¿Cargas o no cargas? No cargas. Vale, muy bien. Vale, ahora sí. Vale, vamos a intentar ganar con... Bro. Mira, así se pega. Y luego se pega así. Ah, que no. Pues toma. Ah, vaya. Vale, está devolviendo. Pues toma. Devuelve esta. Venga. Que va a levantar. Pues ya lo levanto yo. ¿Por qué me te estás bugueando tanto buscando en Cipri? Me mató. ¿Me asfixió? ¿Qué me está haciendo? Pues me haga la sumisión. Me jode mucho. Las sumisiones están bastante fuertes aquí en Doca 23. No. Venga, toma. Ahora sí. Pero ¿por qué no llegas? Vale, bien. Ah. Me mando para afuera. Ah, no, para afuera. Ya se la cago, tú. Vamos. Ah, qué bien. Voy a dejarlo justo en aturdimiento y justo le esquivo. Bien, venga, toma. A ver si lo puedo dejar aturdimiento. Bien, vale. ¿Qué finisher tenía? No me acuerdo. No me jodas. ¿Tienes los dos de sumisión, en serio? Pues venga. Es que las sumisiones son mis puntos débiles aquí en el juego, tío. En todos los que ha cabido, las sumisiones son lo que más odio. Por eso casi nunca me veréis en combates de sumisiones.
Hace daño en la pierna, yo no apacho en ese trabajo. ¿En la pierna? Vale. Buena. ¿Quién? ¿El Villarreal está jugando? ¿Contra quién? El Atlético jugaba hoy, ¿no? Contra el Cádiz. Venga, en la pierna. Venga, toma. Bueno, no era la pierna. Villarreal Valencia está jugando. ¿Quién va 0-0? Ojalá gane el Valencia ahora. Ojalá se salve. Vale, bien. Toma en la pierna. Venga. Ah, acaba de empezar. Venga. A ver si pierde Valencia. ¿Cómo? ¿Cómo que a ver si pierde Valencia? Tiene que ganar, Diego. ¿Eres de Villarreal? ¿O por qué quieres que pierda Valencia? Explícate. Tiene que ganar. Nada. ¿No te cae bien Valencia? ¿Por qué? Si es uno de los mejores equipos valencianos que hay. Pues para que se salve Getafe. No, ah, bueno, claro. Pero ¿por qué? Ah, bueno, claro, es que por lo de Valencia Getafe, ¿no? Que pasó hace unos meses. Que hubo pelea ahí. Tengo una idea, escuela primero y después me dices. No entiendo, Bravor. Espérate, ¿cuál es el otro finche? Quiero hacer otro. El que no tienes que hacer esto. A ver. Me han invertido. Pero no pasa nada, tengo un finche. No era ese finche, pero bueno, da igual. Ha tocado las pinches cuerdas. Por imbécil. ¿Por qué chotas Game Over se pone dos finishers del mismo? Encima su misión. Es que es para banearle. Nah, broma. No me cambio los movimientos, tío, neta. Si puedo, sigo, bro. Y bienvenido. Gabriel, dime un luchador nuevo para el universo. Y bienvenido también, Kire. ¿Cómo andamos? Claro que luchas, pero todavía no has luchado. Hoy sí que luchas en NXT. Grande Kira apostando. Cibernético, vale. Kira, dime un luchador para el Moniverso. Digo para el Moniverso, perdón. Un luchador para que participes en esto de... Tío, ¿cómo se llama? Es Dark Match, que no me salió el nombre ahora. Te mandé un mensaje que no me respondiste. No me escribiste, Gabriel. No me salió tu mensaje. Jonah, en la semifinal de Champions, ¿quién le vas al Madrid o al Manchester City? Esa pregunta me parece de broma. Obviamente le voy al Madrid. Nah, ni de coña. Le voy al Manchester City. Obviamente le voy al Manchester City. Soy fan de... del tiki-taka, del Pep Guardiola. Del City. ¿Qué tal si reto? Espérate, ¿qué dices? Si reto a unos equipos para que gane el equipo de por combate. Vale, eso me parece bien, Brad Wolf. El Undertaker. Ya lo han elegido, Killer. Ya lo han elegido, tienes que decirme a otro, bro. Jonah, no lo esperaba de ti. Lo siento, bro, yo le voy al City. Yo soy del City de chiquito. Nah, a ver, tampoco así, pero le voy al City. Han nacido un modo carrera de vivienda gracias a la Premier League con fichajes de promesa y otras cosas.
creíbles. ¿A cuándo haces stream otra vez? Y te la pela, va. Haz stream, Gabriel. O soy peluca. Dime otro luchador que le que está elegido ayer en el kicker. Vale, ok, no te preocupes, bro. Venga, toma. Que te quedes quieto. Que le quiera hacer daño la primera vez. No, 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 no. Ah, vale, pensaba que era un finisher o algo. Bueno, bueno, sí, sí que tiene una, a ver. Menos mal. No sé cómo se transmite desde PS4. Pero desde la aplicación de Twitch, Gabriel, que yo lo hago así. Si te enseñara cómo hacerlo, ¿lo harías? ¿Harías directos, Gabriel? Y te la pela, va. Y una para que las emociones te hagan mayor efectivo. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerle daño a la pierna? Que las sumisiones las odio, tío. Toma, que te quito. Venga, toma. Mira, ya me cansé. Si me enseñas, sí. ¡Ojo! Va, y te la pela, va. Pero de verdad, de broma. Tienes que atacar en la zona donde son siempre los ayuntamientos de 150 y se ven cabeza y así tienes que atacar. Ah, o sea que si le dan algo daño a la pierna. Espérate, me salen. ¡No, no, 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 no! Puta madre. Bueno, aprovecha que estás. Que está. Venga, toma. Eso dolió. Vale, vamos a acabar esto ya. Ah, vale. ¿En serio me vas a ganar así? Casi. Buena. Me parece que no puedo hacer finisher, tío. Venga, toma. This is truly awesome. Desperate attempt here to get back on his feet. Knee strength and a gut stay on the attack. Counter after counter. Nice monkey flip. Espérate un momento. That's how you wear down your opponent. Crank in the head. Pero date la vuelta ahora. Dime, Gabriel. Tanto para esta pinche lucha, tío. Vale, ahora con eso le deja aturdimiento y debería poder hacer finisher. Espérate, si le deja aturdimiento. Quédate, quedes quieto. Venga, va. Quédate quieto. En serio. Si al final me va a ganar. Y no le quiero ganar por paquetito. Pues aquí está el castigo. Me va a ganar Mace, tío. No me lo puedo creer. Pues creo que hay que ganar por paquetito, eh. Levántate, 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 levántate. Pues nada, no te levantes. Espérate, ¿qué tiene de esto? El comeback. Pero ¿cuál es el comeback de...? ¿Cuál es tu comeback? Bien. ¿Cuál es el comeback? A ver, me sale de pie de tanto. Ahí está. Y se la pela, ahí está, vamos. Ahora sí, a por la sumisión. Ahora, 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 ahora. Ay, 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 ya está. Lo tengo.
Ahí está, vamos. No veas tú, 5 estrellas me ha dado de lucha el Mace este. Cinemática, gente, victoria de Mace. Venga, ya Mace de gratis. Atacando Jonah, Game Over. El Octopush ha vuelto. At all times, this is exactly why. Cinco estrellas me ha dado de luchar en esto, no veas. Bueno, vamos con el cuarto combate. Tenemos a Emmariel contra Natalia. Pues tenemos este combate, cuarto combate de Emmariel contra Natalia, en la que gane luchará por el título Mica femenina de NXT, que es el NXT Women Television Championship, ¿vale? Que tiene JC James. Y vamos a ver quién es la contendiente, si es sin Mariel o sin Natalia. Vamos a controlar a Mariel para esta lucha. Así que vamos allá, vamos a darle. No, no, Luis, que... O sea... Es que esto está mal, en verdad, porque... O sea, no está mal, pero lo han hecho así y molesta, la verdad, porque te salen así de primera las rivalidades, ¿sabes? O sea, te he puesto de rivalidad con JC James. Va a haber una cinemática, ¿vale? No te voy a decir cuándo va a salir la cinemática, ¿vale? Pero va a haber cinemática. Es que te sale de primeras que tienes rivalidad con este luchador o con esta luchadora, con este equipo. No que vayas a luchar contra JC James. Solo que te salen las rivalidades. Vale, hola David, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Vale, vamos con el combate. Espérate un momento. Ah, vale, sí, está aquí. Vaya, por Dios. A ver... Sí, ahora. Vale. Doca Book de inicio deja de lado la esquizofrenia. Vamos con la entrada. De Mariel primero. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Caracas, Venezuela. Hein Michelle. This is the kind of match the WWE Universe has been dreaming of, and that dream is about to become a reality. Escojo a Sheamus. Sí, sí, lo he visto, Kiel, no te preocupes. Ya te he puesto que vas a luchar con Sheamus. No me gusta lo que dijo por Heyman. ¿Sobre qué? ¿Qué ha dicho por Heyman? ¿Que ha dicho algo en una entrevista o algo? Qué buena música, ¿eh? Vamos con la entrada de Natalia. Aquí tenemos a la chica de Canadá, representando a la familia Hart. En el draft. Ah, te refieres lo de Roman Reigns. ¿En qué momento JD mata una fuerza drafteada a Raw? No sé ni habrá. Lo hicieron en el... ¿Cómo se llama? En el programa este después de... que hacen de los shows. Pero sí lo draftearon. Y también a Zoey Stark. En la misma marca. Vale. Un momento. Ah, qué bien. Espérate, la he cagado. Que dijo que Roman iba a conseguir el nuevo título que le interesaba. Yo me he reído con un comentario en Twitter que he visto. Cuidado que Roman gana el maletín de Money the Bank y lo canjea por el título nuevo. Y consigue 2-3 títulos mundiales. Me daría una risa si pasara eso. Y se la pera.
¿Te imaginas que suceda? Le tiran de todo. Le tiran de todo al pobre Roman. Como consigue el maletín y luego canje por el nuevo título. Yo tengo miedo. Nah, qué va, no creo que suceda eso. Roman es eso y Twitter está ahí en llave y Elon Musk se vuelve loco. Guau, es que si pasara eso, WWE, las redes sociales de WWE arden. Le queman la oficina a Vince. Vale, perdón, que estaba haciendo la encuesta, ¿vale? ¿Quién nos gustaría que ganase, vale? Falta el de 6, ¿vale? No puedo poner aquí la Tosawa, ¿vale? Solo me deja poner 5 opciones, pero tenéis una lucha contendiente para ver quién es el contendiente al título NXT Cruiserweight Championship, ¿vale? Tenéis combate de 6 en un Battle Royale en el, más adelante. Tenéis a Mansoor, a Tyler Bate, a Wesley, a Santos Escobar y a Cedric Alexander, ¿vale? Ahí podéis votar a quién queréis de los 5 luchadores para que sea el contendiente. Acordad que el campeón es el campeón Cruiserweight J.D. McDonagh. Vale. El título crucero será mío. Yo lo quiero a Wesley como arribar de mi título. Pues ya sabes, Gabriel, intenta que la gente no lo vote. Comprades. Ayer Chelsea quedó 3-1 contra el Arsenal. Obviamente, el Arsenal Gold, el mejor equipo ganó. El Arsenal. Qué pena, tío, que el Arsenal vaya a perder la Premier League. Sí, tú luchas, Diego, pero todavía más adelante. Ah, vale, sí. A huevo lo boté yo. Ah, muy bien, Gabriel, muy bien. Pues así no creo que sea el contendiente a tu título, ¿eh? Hoy juega el City contra el Leeds United, puede ser. O contra quién jugaba. Pues toma. Vamos. Bien. Buena. Cuenta, Arby. Y uno. Nah, nah, nah. El árbitro está compradísimo. ¿Cómo se nota que es de la familia Hart? Nah, nah, nah. Tremendo. Compradísimo el árbitro. No. El Everton no me gustaría que descendiera. La verdad es un equipo que no sé cuántos años llevan en premio. Pero no me gusta que encendiera. Tienes a jugadores como ahí en ese equipo, como Alan. Andrés Gómez, no sé si sigue. ¿Quién más? Había uno del Barça también. Y jugaba Jerry Mina, ¿sigue ahí? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí. El colombiano. El que jugó en el Barça. Diego los. Ah, no, Diego no. ¿Quién era el colombiano? Ah, Tago, era Tago, pero no está aquí. Había un seguidor que era colombiano. No está aquí ahora. A ver. Nos van a descalificar. Pues toma. Venga, va. Está en el league. Está en el Lille, Andrés Gómez. Ah, ¿lo han traspasado ahí o está cedido? Me acuerdo que a Andrés Gómez lo pintaban como futuro balón de oro. Y que el Barça puso una cláusula de que tenía que pagarle más al Valencia o algo así. Por si ganaba el balón de oro Andrés Gómez, tío. Y ni eso. Ni se acercó lo mínimo. Sí, ya sé que juega en el Barcelona. Momento personal. Conectamos. Vamos en busca del finisher. Espero que no se sumise un vale. Recién llego. ¿De qué están hablando? ¿De Leito Messi? Hombre, Jaicinho, ¿qué tal, bro? Bienvenido. Estamos hablando de aquí de un poco de todo. De fútbol, de lucha libre.
Estaba hablando justo de André Gómez, que no sabía que se había ido del Everton y que está en el equipo francés ese. Toma. No me jodas. No, que soy mal en sumisiones con Mega. No. Cuando le invierta. Qué jodido, La cagué. Me va a hacer la sumisión. Tiene que invertirle en Mariel. Por lo que más quiera. Vale, menos mal, me he levantado. No. Bien. Espérate un momento, ¿por qué me va tan lento el chat? Ah, vale, ahora. Abuelo de Iniesta Fontevilla, Marcatoons. ¿Qué? ¿Quién veía Marcatoons? Bueno, ese era más, lo veían más los españoles. Porque se veía más aquí en España, Marcatoons. No creo que en Latinoamérica se veía eso de Marcatoons. Qué pena, tío, que dejaran de hacer eso. Bueno, Kirill, tú ya sé que lo veías. Tú ya lo sé, ya. James Rodríguez creo que estaba en el Everton. James está ahora en... No sé dónde chotas está James Rodríguez. ¿En qué equipo está James? Sí, creo que eso no para la Kings League y al final no fue a jugar. Wow, casi no lo doy, tú. André Gómez que pitaba para hacer pilot y no hicieron puff. Si el Barça tuvo una cláusula, no sé qué puso en su contrato, que si ganaba el Balón de Oro le tenía que pagar más al Valencia o no sé qué chotas era. Pero no sé por qué. Yo nunca entendí el fichaje de André Gómez, la verdad. Nunca me pareció un jugador interesante. Seguramente que en su prime en el Valencia fue bueno, pero en el Barcelona no lo demostró. Ah, tengo el puño demoledor, pero no puedo. Si el árbitro no se da la vuelta. Espérate, tengo una idea. Utilizamos el puño americano, Luis. Sin que el árbitro se dé cuenta, obviamente. Para que no me descalifiquen. But me descalifican. No es más raíz, es modo universo, lo ponen en el título. Sí se pasaba, pero en vídeos. ¿Qué cosa se pasaba en vídeos? Natalia, Robert, en Mariel. Manda al hospital a la perra. ¿A veces estás sin equipo? Ah, no sabía eso. Para la Kings League. Capaz el Ibai se lo trae. Y no veo por qué no. Esa la mano trae. Vale, ¿cómo distraigo al árbitro? A ver, ¿puedo sacar esto? No, Mariel, que no te subas, que quites esto. No. ¿Qué es lo que no tiene o no deja? No. ¿Cómo lo distraigo al árbitro? Le pego así por la cara. Hostia, vaya, hostia. Ah, qué bien. Que no sé cómo distraer al árbitro. La única golpea al referee. O sea, así por la cara. Pues así por la cara. A ver. Árbitro, lo siento. Espérate. ¿No me deja pegarle al árbitro? No me deja pegarle al árbitro. No me deja. No sé por qué no me deja si lo tengo puesto esto para pegar al árbitro, al referee. No me deja, solo me deja pegar a Natalia. F. Vale, pues vamos a hacer Fincher. A ver si podemos conectar el Fincher. ¿Vale? Se acabó. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Victoria de Mariel y es la nueva contendiente a JC James. No, por Esparta, mírala. Qué sucia. JC James, la campeona.
Le está dejando claro ya a la contendiente por su título. Golpe por la espalda. Le ha distraído la música. Bueno, vamos con el quinto combate. Se pensaba que iba ya por el sexto. Bueno, da igual. Vamos con el quinto combate y Diego y Nacho lo defienden los títulos por pareja de NXT en un combate normal contra los Creed Brothers. La revancha entre Jurus Creed y Brutus Creed a continuación. Obviamente vamos a controlar a Diego y a Nacho en este combate. Bueno, vamos a controlar a los dos y esperemos que ganen. Mira que la parte de Tyler Bate y Wesley. Pues nada, manda a mí mía, Jaycee. Literalmente a mí mía. Vale. Ah, vale, ya está, vale. Diego, ¿estás aquí o te tengo que avisar? Joder. Pero ¿por qué? ¿Por qué me has puesto así, tío? A ver. Un momento, estoy solucionando esto. Oye, ¿por qué me has puesto... me has jodido esto, tío? No me deja ponerlo en grande. ¡Y! Espera, un momento. Ahora, vale, ahora. De gratis me eliminando de Europa League con el Arsenal. Ah. Qué malo eres, Guerrero, tío. ¿Cómo te va a eliminar de Europa League con el Arsenal? Si el Arsenal es uno de los mejores equipos. Aquí tenemos a los Creed Brothers. Ah, que entran juntos, no sabía que entraban juntos, pensaba que entraban separados. Bueno, pues aquí tenemos la entrada de Diego y Nacho. Yo estoy con el Bradford City, no sé qué opinar. ¡Ojo! El Bradford City, grande David. Uno de mis equipos favoritos de Inglaterra. Te has elegido un equipo grande. Grande, David. Bradford City, equipo mítico, ¿eh? Cositas. Vale, tenéis el desempate, ¿vale? Por la lucha por el título... bueno, por la lucha contendiente por el título Cruiserweight. O tal vez Bate o Wesley. Yo no gustaría que fuese contendiente al título. Ahí votáis por vuestro favorito. Llevamos a los campeones por pareja de NXT. Diego y Nacho en su primera defensa titular por los títulos por pareja. Ahí está. Estamos en mi modo... bro, espera.
Estamos en mi mock ready de ti. ¿Cómo vas con el Bradford? Apenas pasó un día aquí. ¿Te han echado? No me digas. Venga, te voy a traer una raid. ¡Ojo! Grande, Killer. Pues aquí seguiré. Oye, ¿soy yo la cámara? Ah, vale, digo, se ve como lejano la cámara, digo, no me jodas. O sea que soy como que. No, no quería dar el tag, macho, todavía. Pero bueno. El Bayern ficha a Harry Maguire. Nada, nada, nada. Tremendo defensa. Pero te puedes. Pues nada. Que fichó el Barcelona. Ah. Venga, toma patada. Bien. Ah. Vengo de mi raid. Qué grande quiere. Nada, gracias. XD. Pensaba que me ibas a ir a raid o sí, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, me informo. Los Seal jugador infravaloradísimo, ¿eh? Los Seal estuvo en su prime en el Madrid. Hasta el Madrid fichó a Wan-Bissaka. Booter, Atletico, ficha a todos los del Manchester United. Sí, pelota. Brutus escapes the attack. Whatever you can do, I can do better. Counters on top of counters. Sin turno. What a counter by Brutus. Bien, vamos. Esa es Nacho. Vamos, venga. Buenísimo. No he dormido nada, yo digo. Vaya, sorry. El Barcelona es el mejor equipo de España, si soy de Dini o Walter. Ah. No tengo nada de eso en mi copia. Qué pena que no se pueda tirar. No creo que con el finish que vayamos a hacer ahora de parte de Nacho sea, consigamos la victoria. Pero vamos a intentarlo. No, no va a llegar a 3. Vale, pues sí llegaba a 3, sí. O eso creía. Pensaba que se iba a salir la cuenta de 2. Que te, también tiene que participar Diego. Qué raro que no sé que salgan en el primer fin, ¿cierto? El Madrid ficha en móvil, ¿eh? Toma. ¡Paquetito! Uno, dos, casi. Casi me voy a referir. Y a Grimaldo. Grimaldo puede que se eche por el Barça, ¿eh? O sea, la vea real, no digo en el FIFA. ¡No! Maldita sea. Ese está como su frente. No. Uh-oh, this is just vicious. No, 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 no.
break his arm. Vicious. Smart attacking the arm. Qué pesadilla, tío. Pues nada. Julius, cuando quieras, ¿eh? Me dejas el brazo. Pues nada, sigue ahí. Tag switching it up. A ver. Los equipos perdieron contra el City. Ah, que lo sacaron a jugar. Grande, Nacho. Como dice así. Oof, that can knock you out. What a suplex. Top rope, here we go. No, no le da tiempo, no le da tiempo, vamos, vamos, vamos. No. Pasa que no. Yo creo que el City está destinado a ganar el premio. Me hubiese gustado que lo hubiese ganado Arsenal, la verdad. Pero yo creo que el City la gana ya. Dale el pinche taca al Brutus, que es el que está más dañado. Julius, no te quiero a ti. Para ganar el combate. O se lo das, o le pego a tu hermano. O le pego a tu hermano. Vale, venga, va, dale el tag. Cagaste. Vale, ahora el Fincher. Vamos, ahora que el otro también está aturdimiento, hay que aprovechar. Se acabó. Vamos. Uno, dos, tres. Siguen siendo los campeones por pareja en NXT en su primera defensa titular con éxito. Diego y Nacho le ganan a los Creed Brothers. Tremenda, ¿eh? Nos han enseñado ahí el culo de la referee, literalmente. No sé dónde enfoca el cámara, ¿eh? Here are your winners, and still the NXT Tag Team Champions. Ahí tenemos a los campeones, a Diego y a Nacho. Siguen siendo los campeones. No me lo perdí. Tag Team Performance. Take it from a former NXT Tag Champ. Ni modo. Lucha de tres días y media. Bueno, vamos a la sexta lucha. Y es una lucha también titular por un título. Y es el título máximo de NXT. Tenemos a Camelot Grimes enfrentándose a Jakov, que lo pone en juego su título. Jakov acompañado de Vince McMahon. Si no se buga el 2K, vendrá acompañado de Vince McMahon. Y vamos con esta sexta lucha. Y no, Gabriel, no me llores que no eres el elemento central. Por si acaso. A ver. Yo cerrando, digo, nuevo fichaje de Mardon. ¿Cómo que cerrando? Venga, va, vamos con las entradas. Nada, soy un mimado de Vince. Perhaps the richest man in all of WWE, Cameron Grimes. And guess what, Michael? His fortune is going to the moon. Aquí tenemos a Cameron Grimes en esa sexta lucha, que se va a luchar por el título máximo de NXT. Ya
No me niego, la entrada de Cameron está buena. Sí, la verdad que sí. No sé si le van a cambiar de personaje en el SmackDown. Yo creo que yo no debería, yo no lo cambiaría. Y vamos con entrada del campeón máximo de NXT. Y ahí viene con Vince McMahon, el campeón de NXT, Jakov. Y se la pela, ¿eh? Al fin una oferta para Maverick. Y es un poco muy bueno. Muy bueno. Nah, mejor quédate con el Bravo City. Jacob. Que me conviene el dinero. O sea, priorizas más el dinero que el amor propio de un equipo. Nah, nah, nah. Se me cayó un ídolo. Nah, broma, broma. The following contest is scheduled for 1-4. Me ofrecen 300.000. ¿O veis? Gente, ¿y este vuestro streamer? El título. Nah, broma. Ya con el título es. Me la pega todo. Vale, gente, tenéis una nueva encuesta, ¿vale? Para ver a quién queréis como nuevo luchador para el modo universal. Tenéis 5 opciones. Santino Marera, no sé si lo he escrito bien. No me tiren hate, ¿vale? Que no sé si lo he escrito bien, creo que no, ¿vale? Tenéis a Will Ospreay, a John Moxley, a Dragon Lee y a Cibernético, ¿vale? Ahí tenéis las 5 opciones y ahí votáis por vuestro favorito. Aquí tenemos a Jacob. Confío que gane Cibernético. Pues veremos. Lots of competitors in the back dream for a shot at this title. Veremos, dijo el Figo. Es Santino Marera. Bueno, para la próxima ya lo pongo bien. Para la próxima ya lo pongo bien. Estamos en puesto 15 de la liga. Ah. Despiden al DT, gente. XS. Bromita. Venga, va, vamos con la defensa titular. Espero que Vince McMahon intervenga para ver lo que hace. O sea. No me salió como yo quería. Bueno, cuidado con cámara. Bien. Bien. Denver al Bayern. Bien. Vamos. Y se pone a bailar en la cara de. Vale. De cambio de. No, ya no, ya. Mira, sí se golpea. Vamos. A ver, cámara. Límites. La suena en Napoli. Ah. Control this matchup. That sounds like good advice, Corey. A strategy that's well suited to the wow, savage and an impactful display of offense we just witnessed there. Jarring European no. Great counter. Back yeah. And forth, back and forth. No. Looking for the advantage here. Oh, look at this. Venga, toma. Ahora sí. Yo vi que en el City. Ah. Esa es. Venga, toma cabeza. Ni me acordaba que tenía un movimiento personal de ese.
Vamos con el Super Scooter. No creo que vaya a ser victoria, ¿no? Uno, dos, salió. Peor el mismo carnet, pero me salió mucho difícil. Tengo que entrar en el chasis. Ah. Más puede al menos el equipo morir. Equipo. Buena. Weaponizing your body. That's what that was. And he slides him back to the mat. Devastating. Madre mía, Jacob. Y se la pela, mira, y se la pela. Dominando la lucha, ¿eh? Porque Cameron Graham no se le está viendo en el día de hoy. Vaya, tenía que abrir. Ahí está, la capa de noche. Queda como el remate en cadera. El de la esquina es, ¿no? ¿Cuál es, Gabriel? ¿Es el de la esquina? ¿Que es el que hace Brian Danielson? No me equivoco. No me acuerdo ahora. ¿Quién es el que tenía de la esquina? Aquí lo tenía el de la esquina. Toma. Un título a la Atalanta. Vale, vamos. Estoy corriendo con él. A ver, vamos a comprobarlo. Vaya. No voy a decir. Vaya. Yo lo ves. Eso lo hubiese puesto como movimiento personal, Gabriel, no como finche, la verdad. O sea, si te doy mi opinión. O sea, no lo veo muy creíble que ganase el combate con un finche. ¿Qué otro movimiento personal tenías? Ah, vale, vale, ok. Tranquilo que le cambie los movimientos. Vale, bien. Bueno. Me la esquivó. Oye, Bitman Mahon como que no hace nada, ¿no? Estoy mirando el combate, pero ni interviene ni nada. Bueno. Venga. Ahora sí. Venga, se acabó. ¡Hula! Vale, 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 espérate. A ver si no me lo invierte. En la próxima. Sé que finche la serie. No, ¿dónde ibas? Venga, toma. Espérate, esto no acabó. Ahora sí, con eso acabamos. Suplex, puta. Super Scatter, como se pronuncia. Uno, dos y tres. Jacob sigue siendo el campeón máximo en NXT en su primera defensa tras haber ganado Cameron Grimes en este sexto combate. Futuro Jacob, dice estuvo de espectador. Sí. Está diciendo Vince, este es mi protegido. Bueno, vamos a la antepenúltima lucha. En un combate entre Indy Hardware contra... Me parece que es Indy Hardware contra alguien. O Indy Hardware contra Shoxi. No lo sé, la verdad. Ah, pues Indy Hardware contra Shoxi. Vale, aquí... Vamos a manejar, lo siento para los que sois fan de Indie Hardware, pero vamos a encontrar aquí a Shoxi, la del tanque, para esta antepenúltima lucha. Así que vamos con ella.
Vale. Venga, va. Aquí tenemos a Indy Hartwell, la novia de Dexter Lumis. Bueno, la mujer que se casaron, la boda que hubo en NXT. XD. Es la mujer de Dexter Lumis. Indy Hartwell. Vamos con entrada de Shock Shit. Ahí viene con el tanque. Vale, ahora vuelvo. Vale, ya he vuelto. ¿Ha quedado empate, en serio? ¿La encuesta? Pues habrá que hacer desempate con estos tres. Vale, vamos con la lucha, gente. A ver, un momento. Espera un momento. Vale. Vale, ya está, también una cosa. Vale, gente, tenéis... De mientras yo lucho, tenéis una nueva encuesta, ¿vale? Bueno, para hacer desempate, ¿a quién queréis como nuevo luchador para el universo? Tenéis tres opciones: o Santino Marera, o Dragon Lee, o Cibernético, ¿vale? Ahí votáis por vuestro favorito, ¿vale? En la encuesta. De mientras, vamos con la lucha entre Indy Hartwell contra Shotzi. Ah, estaba contando a Shotzi. Ahora, todo. Patadita y que te comes. ¡Qué buena! Uno. Just using the adrenaline to stay in the match. We're no closer to a winner just yet. She sent flying into the corner. Oh, using the knee as a weapon. Bola de cañón. Inverted senton. Ouch. She got her down. Is this it? Cuenta. Uno. And she's not done yet. Impressive to not even allow a two count at this juncture. Venga, para fuera. And Shotzi's keeping the pressure on. And I bet Shotzi is looking to inflict more damage too. Tanto tarda para tirarse. Uy, me iba a tirar. She's on the ropes and the ref wisely stops the count. Vamos. No. Buena.
She was clearly waiting for that. No. Shotzi holds her off. Toma. Loving blow. And Indy is looking a little more battered after sustaining that attack, guys. And that's the power of Shotzi's unique brand of offense. Oh, inverted senton in the corner. Venga, vamos. Shotzi ascends to the top. Up high. Fighting back for the counter. Bien. Joder. Technical prowess on display. Reversal after reversal, proving they did their homework. Pero yo sí invierto, hombre. Pues nada, no inviertas. ¿Te sabrá de invertir? No, no se la sabe. No se la sabe. Vale, ya. Mucho. Vamos con mi momento personal. Conectamos. Celia del Sol. You don't see that every day, but it's effective. That one of a kind style of shot. Shotzi kindly requests. Ahí está. Conecta el finish. Conectamos el finish del Shotzi. Uno, dos. Nada, todavía no. She was barely able to get that shoulder up. I cannot believe from the middle rope. Buena. She's losing some steam now. Not a bad place to be in, but the longer this goes, the more trouble a superstar exposes himself to. Oh. She starts to rise back up, but does she know where she is? Vamos. Look out! Yeah. Side dive. That's finding any which way to topple the competition. Oh, hurling your own body like that is insane. Brought back into the ring from the floor now. And now she's climbing to the top turnbuckle. Ah. There, well, she knows that now. Vaya. Para afuera, venga. One step ahead of Indy there. We all know what she's looking to do next. A ver si me sale bien el salto. Vaya, me comí el suero. You have daring and you have stupid. That was stupid. It was a daring decision that didn't provide the expected result. Yeah, stupid. Oh, ouch. Oh, what a kick. Hartwell saves herself. Nice first off the knee. Vamos, venga. Vaya. Venga, vamos, vamos. Está aturdimiento ahora mismo. Ah, el comeback. Muy bien. No. That is just pure instinct at this point. She's getting back. Tiene el momento personal, sí. Me lo va a aplicar. Me lo ha aplicado. That is an incredible attack from Indy Hartwell. ¡Hala, qué cagada, tío! Nah, la primera que tiene en el directo de hoy. ¿Qué? What the fuck? Indy Hartwell Hill. ¿Qué es esto, gente? Indy Hartwell se ha cansado ya. Se vuelve Hill Indy Hartwell. Cambios que da la vida, ¿eh? Bueno, vamos con la penúltima lucha y en su combate por parejas que va a jugar la CPU, ¿vale? Entre Messi, el campeón norteamericano, ¿vale? Messi es obviamente un seguidor del canal. Haciendo equipo con Shinsuke Nakamura, desde el de Corto XD.
enfrentándose a Percy, haciendo equipo con Sami Zayn. Percy, que hace su debut en el día de hoy aquí en NXT. Y va a ser equipo con Sami Zayn, así que vamos con esta lucha que bajo la CPU, ¿vale? Aquí no puedo controlar a nadie. Y bueno, suelto los dos, ¿vale? Que he hecho la predi de antes. Y bueno, vamos allá lo que pasa en esta lucha. Se vienen cositas. Vale. Aquí viene el anuncio, tú. Venga, va. Ya estamos en la penúltima lucha del show y antepenúltima del stream. Oye, ¿esto para cuándo carga? ¿Para hoy o para mañana? Pregunto, ¿eh? Mira, justo tenía que decir las palabras mágicas. Ah, entra primero Messi. Aquí tenemos a Messi con el título norteamericano. Así es su entrada. Venga, va, vamos con... con la lucha. El Manchester City juega contra el West Ham. El Liverpool contra el Fulham y el Milan contra el Cremonese. Y el Valencia sigue 0-0. This guy lives to compete, so he'll be treating this match as if he were defending the title. Y vamos con la entrada de su compañero, Shinsuke Nakamura. Ya gana Cibernético, ojito. Cibernético lo tendremos en el modo universo. Ahora hay que determinar en qué marca irá, que eso lo tendremos en el Dark Match. Haré la encuesta ahí. Buenas, Killer, bienvenido. Mi frase favorito de México. Pues mira, aquí lo tienes. Lo vas a tener aquí en el universo. Y vamos con entrada de Sammy. G-Dorin ha cerrado su cuenta de Twitter horas después de recibir una gran cantidad de comentarios negativos por su lucha en NXT ante Jesse James, por lo que ha recibido varias críticas.
En fin. La gente no, está muy mala, ¿verdad? Para criticar a un luchador, a una luchadora. Ya, me estoy jugando la premia de dos partidos contra el City y el City juega la premia de dos partidos de una. ¡Ojo! Ah, vale que gane, Gabriel. Si no te baneo, nada, bro. Y vamos con entrada de Percy, que aquí sí no puedo poner tema de entrada porque no tiene. Es lo que voy a intentar. Percy. You know, this person takes some pride in their work, but who could blame them? Few are as gifted in the ring as this performer. Wow, you are laying it on thick, Saxton. Don't worry, I'm sure they'll hear you when they watch this match 10 times before bed tonight. He has a big match ahead of him. Gonna need a career-making performance here tonight. Vale, gente, tenéis una encuesta de mientras, ¿vale? ¿Creéis que Action mereció el main roster en el draft? Ahí puedes votar que sí, o si creéis que no, pues votáis que no, ¿vale? Fácilmente. Quiero saber vuestra opinión. Vale, bueno, es verdad, se juega CPU. Vamos con esta lucha. Vamos a ver quién gana. Para ganar. Qué difícil lo que pones, Kirill, tío. Para decirlo. XD. Todavía no me has descargado, ¿verdad? Killer, sí. Pero tienes personaje en 2K23. Sí. Ah, sí. Sí tienes Killer, pero no me salió la última vez, creo. O sea, ponmelo otra vez a ver si... Dímelo exactamente para descargarlo. La última vez no me salió, lo busqué. ¿Te acuerdas o no? A ver. Vale, dime cómo es entonces, bro. Ojo, buena, sale. Hola, apenas me voy levantando. Hombre, Alex, ¿qué tal, bro? Bienvenido. Estoy aquí dándole a las luchitas. Estamos aquí con el show de NXT. ¿Qué hora es temprana en México? Bueno, mediodía, ¿no? Tan solo pon Killer es uno comprador algo con el control. O sea, Killer solo, seguro. La otra vez no me salió, ¿eh? Bueno, vale. Okay, goodbye. Hey, Gabriel, what the fuck? Ojo, Messi buscando. Percy le invierte. And off the tag is Sami Zayn. And he gets the tag. Vale, perdón, que estoy haciendo esto. And he rolls out to create some separation. He should have created separation by never coming out here. Finds the answer for Nakamura. Vale. He wants even more. Alex, pasa en el personaje que se le vive en México en 12:44 de la tarde. Ah, aquí iban a ser las 9 ya de la noche. Falta 15 minutos. Ojo, Messi. Messi entra al ring. Messi lo esquiva. Messi pegándole. Ojo, Messi. Ahí está. Pegándole a Sami Zayn. He's struggling a bit here. This is what the purpose of a tag team is. Don't be afraid to use the resources and help your partner offers. Am I being diplomatic enough, Cole? Brainbuster. Bueno, Brainbuster, tú. Ah. There he goes, right into the corner.
Ojo, Messi. Ojo, Messi de la tercera cuerda, pero no va a llegar. Le van a dar el tac a Percy. Percy. Qué what the fuck ha hecho Messi. Ahí está Percy. Pero Messi lo invierte. Ojo, Messi. Buena. DDT. De espaldas. Ahí está, le da el tac a Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura contra Percy. Vamos a ver. Shinsuke Nakamura levanta a Percy, lo va a tirar para afuera. Lo tira para afuera, Percy. Ojo, Shinsuke Nakamura se va a tirar de la tercera cuerda. Shinsuke Nakamura conecta ese cerazo. Bueno, desde ahí arriba. Iba a pegar Sammy. Ahora, what the fuck. Le invierte Percy. Ahí está. Ojo. Va en busca del pin. Uno. Se queda en uno. Buena esa DDT. Lo levanta. Ojo, va en busca del suplex. Ah, no, iba a decir el super scooter, pero no. Uno, pero Messi viene a salvar la cuenta. Hombre, Karim, bro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Estamos aquí con las luchitas. Bienvenido. Ahí sí puedes votar en encuesta, Karim, te agradezco. O sea, si creéis que Action mereció ya el main roster en el draft, sí o no. O sea, es sencillo. Me imagino que la mayoría conoce a Action. Ahora me dicen no. Uno. Gracias. Ya voté. Gracias, Karim. Es solo para saber vuestra opinión, nada más. Ojo, suplex de Sammy. Bueno, Nakamura ahí le pega. Muy bueno que volví de ver el tema de García y Warhead. Pero ¿cuántos minutos has visto, Luis? Sé que ha tardado. Y de comer. Ah, vale. ¡Buena! Ese suplex de Nakamura. Estamos ya aquí en el penúltimo combate ya. Bote sin querer. Ah, sí. Ah. Uno. Hostia, cómo ha volado tú, Messi. Cómo ha volado. Ojo. Ah. Cross. Ojo, Nakamura. Lo levanta. Y Kinshasa para Sami Zayn. Pero está ahí Percy para intervenir la cuenta. Bueno, encendió un rato. Dale, Alex. Te hago raíz y eso. Si nadie lo canjea. Bueno, y lo tira Nakamura. 8 minutos resumiendo el tema y de resto a comer. Ah, vale, vale. No te preocupes. Luego de este combate daré los puntos de la play, ¿vale? Acordaos. Ojo, Alex. ¿A quién quieres hacerle rey? Te quise. Da, broma. Me imagino que a ti. Luego te hago la rey, bro. Que ya dentro de poco acabo. Ojo. Buena. Ojo, Percy, desde la tercera cuerda. Se tira Percy. Conecta el Coup de Grace. Pero Sami Zayn está ahí. Cuidado, eh. Ah, bueno, perdón, Sami Zayn no es su compañero. Ah, bueno, sí. Sí, sí, es el compañero de Percy, perdón. No sé ni lo que ahora ya. Percy quiere matar a Nakamura. Ojo, ¿qué va a hacer Percy? ¿Qué va a hacer Percy? No, Sami Zayn la cagó en momento MG. Bueno, no es un momento MG, pero la cagó. Sami Zayn la cagó, gente. No, cagó el momento. Iba a ser God. ¿Qué va a ser? Ojo, Percy desde la tercera cuerda. Percy conecta el codazo. Del Takasami.
Venga. Acércate cuando nadie ha hecho su finisher y nadie ha ganado el combate. Tipo, sin que el otro intervenga. Ojo, Sammy. Conecta. El movimiento personal. Lo levanta Sammy. Puede buscar el finisher de esquina. Vamos a ver, búscalo y lo conecta. Ojo, podría ganar el mismísimo campeón norteamericano. Uno, dos, se quedó en dos. Cuidado, Bueno, bueno, Messi. No, le marcó el Villarreal, todo 0-1. Al Valencia. Bueno, nada mal el ataque en equipo. Ojo, Percy buscando el finisher. Buscando el finisher. No, lo invierte Messi. Pero lo invierte Percy. Vamos a ver si ahora sí puede buscar el finisher Percy. Vamos a ver el final. No, no, no vamos a ver nada. Lo invierte Messi. Ha ganado el Nel con 4 votos. Oh, Kinshasa para Percy. Pero Sami Zayn está ahí. Uno. Ah, no, puedo estar dos. Y se quedó en dos. Uno, dos, casi. I am shaking my head in disbelief over how he managed to get the shoulder up. He's a projectile now. Bueno. A substantial distance. Hola, WC, bienvenido. Sí, no, no te preocupes que hoy participas en el match. Si me dices tu luchador, claro. O si tienes personaje ya en el Doctor 23. Participa en el match, sí. Buena. Me dijiste que tu personaje se llamaba Ismael, ¿no? ¿VC? ¿O no? Uno. Si no veo a tu personaje, igual que aquí, os pongo el vuestro luchador que habéis dicho. ¿Pudiste contar Ismael para que se me suba más activo? Tengo que verlo luego para el dar match. Tengo que verlo. Vale, falta este combate y el Mavi ven y hacemos el dark match. A ver si acaban. A ver si acaban, es lo primero. ¡Oh! Sumisión de Nakamura. Sumisión de Nakamura, Percy. Sammy ha intervenido. Creo que mi personaje es fuera de cámara. ¿Por qué fuera de cámara? No entiendo, ¿por qué fuera de cámara? Vale. Ojo. Locks in the pump handle. What the? Dizzy. Two. Dos. Didn't get it. The muscle memory's got to be taken over now. Pure instinct to kick out before three. A ver. Perú aquí. De parte de Sami Zayn para Shinsuke Nakamura. Uno. Dos. Interviene Messi. Vale, gente. He hecho una encuesta
de mis candidatos al ganar Money in the Bank. Lo de Roman Reigns le he puesto de broma, pero le he puesto así de gratis. Tenéis 5 opciones, ¿vale? ¿Quién debería ganar el Money in the Bank? ¿Roman Reigns? ¿Sheamus? ¿LA Knight? ¿Chuck Gable? ¿O Finn Balor? Ojo, Messi buscando los pies. Siempre creo que gané el día, LA Knight. Lanza para Sami Zayn de parte del campeón norteamericano. Vamos a ver si puede aplicar la cuenta. Vamos a ver si Percy no interviene. Percy interviene. Messi lo levanta. Vamos a ver si puede aplicar el movimiento personal. Lo conecta. Pero no va a ser la cuenta. Debería haber hecho la cuenta ya. Quiere buscar a Lanza para acabar con esto. Pero puede que se le invierta. Yo debería haber... Yo... Bueno. Si se da prisa y el otro no viene, vamos a ver si le da tiempo. Uno, dos, tres. Los ganadores son el campeón norteamericano y Shinsuke Nakamura. Así que lo que habéis votado por Messi Nakamura, felicidades, que os habéis llevado puntos. Y veo que Luis ha apostado por ese equipo, así que felicidades, Luis, por esos puntos. Luis y Kirill, felicidades por esos puntos. Qué grande. Del el maletín al Gear. Ah, LA Knight. Bueno, gente, ha llegado el momento para el main event. Y es la fatal de... Bueno, perdón. Es el combate del 6 de Battle Royale para determinar al nuevo contendiente por el título NXT Cruiserweight Championship. El campeón JD McDonald estará atento a este combate. Porque de aquí va a salir el contendiente al título, ¿vale? Habéis elegido que vayamos contra el bait en la encuesta anterior. Y es lo que vamos a hacer. Y vamos a intentar ganar. Tenemos a Wesley, a Talent Bait, a Mansoor, a Santos Escobar, a Cedric Alexander y a Akira Tozawa. Vamos a ver quién gana esta lucha para el main event. Y luego hacemos el tal matcha. Vale, un momento. Vale, lo tengo. Vamos con entrada de Mansoor. One man fashion show. Mansoor. Hey, hold on. I thought I was the one man fashion show. Dios, tengo el corazón dividido entre Santos y Tyler. The following contest is a six-man battle. Vamos a ver quién gana esa lucha. Making his way to the ring, representing Maximum Male Models from Rio. The Maximum Male Models. Mejor la primera oportunidad que es a punto de City y no rezo que City pierda esa partida. Recemos pues. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, sí, se escucha bien, vale. Más el pinche llave que promete mucho, pero mirate, ahora estás conocido. Vale, vale, gracias. Vale. Y aquí tenemos de parte del legado del fantasma, tenemos a Santos Escobar. Tenemos a Escobar, Santos Escobar. Tradition of Lucha Libre. Yeah, you gotta watch your step around Santos Escobar because he can drop you in a second. Well, there's an understatement. Escobar's already doled out so much punishment to anyone opposing Legado. Aquí tenemos a Santos Escobar, que ya ha sido campeón Cruiserweight Championship, pero quiere volver a ganar este título. ¿Por qué no? Sé dos veces campeón
Cruiserweight Championship. Pero primero tiene que ganar este combate. Si no me equivoco, es el único título que Santos Escobar ha ganado en WWE. Y cuando ya estaba con el nombre del hijo del fantasma. No. Fue cuando cambió ya Santos. Me parece, no me acuerdo ya. Y aquí tenemos a Tyler Bate, el que vamos a intentar ganar con este luchador. Aquí tenemos a un ex campeón de NXT UK. Un campeón mundial hemos tenido aquí, a Tyler Bate. Campeón por parejas también, junto a 3-7, su ex compañero. Y vamos a ver si aquí se gana la lucha para enfrentarse a JD Bandona por el título Cruiserweight en NXT in Your House. It's really difficult to match this man's grappling skills. Oh, his mustache. He's got a beard. It actually has a beard, Byron. Yeah, but the mustache part is amazing. Guys, is it illegal to pull facial hair during a match? I'm asking for a friend. No doubt about it, we are in for something special tonight. Y vamos con entrada de Cedric Alexander. Otro ex campeón Cruiserweight. Este tema de entrada, este tema de Cedric Alexander moraba más. No el que tiene ahora. Tres veces además ha sido campeón 24-7. Cedric Alexander. Una vez campeón por parejas de Raw con Shelton Benjamin, además. Cuando estaba con The Hard Business. Y vamos con entrada de Wesley. Aquí está. Estuvo luchando contra JD McDonald's en el último evento que tuvimos de NXT, pero perdió y vamos a ver si tiene esta vez otra oportunidad más por ese título. Si gana este combate. El ex campeón norteamericano y ex campeón por parejas de NXT. Bueno, fue dos veces campeón por parejas y ganó el torneo este del Dusty Rhodes Classic. El torneo este del Dusty Rhodes que hacen por equipos en NXT. Bueno, vamos con la última entrada y es la entrada del papá de Bruno Díaz. Tenemos a Akira Tozawa. Otro ex campeón, iba a decir norteamericano. Ex campeón Cruiserweight. El grande de Akira Tozawa. I sure am one of the toughest strikers on the roster. Tozawa possesses stamina for days. Y 15 veces campeón 24-7. Ahí está el grande Akira Tozawa. El título Cruiserweight lo tuvo solo por 6 días. Vaya reinado tan ZZ. Nah, próximo futuro campeón mundial aquí a Tozawa, gente. Vale, pues vamos con la lucha. Qué buena, me encanta eso. ¿A quién queréis que eliminemos primero de los 6 que están en el ring? Si no, elijo yo aleatorio. A ver. Espera un momento. Están. Ah, vale, sí. Vale, ok.
Toma. Ha quedado empate Roman Reigns y Gran ahí. ¿Quién ha votado a Roman? ¿Quién fue chistosito? Ha quedado empate junto a Gran ahí, gente. Vince McMahon verá esto y lo hará efectivo. Que Roman gane el maletín. Vince lo va a ver. Buena. Sí, venga. De gratis se comió la patada, bueno. Ah. Vaya. Joder, tío, me se va a apagar la tele, un momento. Vale, ya. Sigamos. Oye, no me jodas, bro. Ay, de verdad. Pues nada, gente, que me ha salido del juego. Le ha dado la gana a 2K de salirse del juego. Y tengo que volver a empezar el combate, lo que voy a quitar las entradas. Obviamente no voy a hacer todas las luchas de nuevo. Solo voy a ir al main event y me quito las entradas. De verdad, lo de 2K es increíble, tío. Pues nada. 2K Bucks haciendo de las suyas. Un día más en la oficina. Vale, al menos me se guarda esto. Gabriel, que todavía tengo que hacer esto, bro. O sea, no me presiones, tío. No me gusta, bro. No voy a personalizar nada porque tengo que hacer Dark Match. Y no sé si me va a dar tiempo de modificarte porque tengo que hacer cosas también. Así que, no sé, Gabriel. Hoy no creo, ¿eh? A ver, tío. Ya estamos con los bots. Ya te salvo, ya te quito. Bien. And we just saw some serious offense.
Joder, con el Westwick. Ah, bueno, ese equipo. Mansur eliminado. ¿A quién queréis que eliminemos ahora? Mansur. Iba a eliminar yo a Mansur, pero bueno. ¿A quién elimina ahora? Venga, va, por... yo qué sé, aquí hay dos aguas. Saca a Wesley. A Wesley. Pues ven aquí, Wesley. Ah, vale, muy bien. Uy, casi. Aquí hay otras aguas todavía. Sigue. ¿Qué haces? Que la Viking es pin. Venga, toma. Ah. No sé cómo es aquí. Venga, va. Venga, va. Venga, aquí. Vamos con el momento personal. Vaya, es su visión. Tenía que ser su visión. Vaya. Afuera. Vale, ¿a quién queréis que eliminemos ahora? Nos queda Akira Tozawa, Cedric Alexander y Tyler Bate. Vamos a aprovechar que Akira Tozawa está torturando. Aquí otras aguas lo sacamos. Saca el pinche ninja. Aquí otras aguas se va eliminadísimo. Vaya, espérate un momento, nos va a costar un poco. Bueno, tal vez avísame cuando te despiertes de la siesta. Pues nada. Nunca lucha en la vida real, creo que Santos Escobar contra Tal Bay, creo. Podría ser buena lucha eso. Bueno. Uy, casi. Ven aquí. No veas, qué pesado. Vale, déjamelo, déjamelo a mí. Está afuera, venga. Vale, ¿a quién eliminamos? ¿A Cedric Alexander o a Santos Escobar? ¿A quién quieres que eliminemos ahora? Toma. ¿A quién eliminamos ahora? Toma. No, no me la juego, no me la juego. Porque a ver si me va a eliminar a mí. Buena. A ver que tiene regato. Toma. Tal Bay tiene para todos, gente. ¡Vamos! Vaya. Look at this, just what a barrage of stops. Setting
Me toca. Venga, también tienes para ti. Cedric. Quietecillito. Pues nada. Dorio. Espérate que lo va a eliminar Santos. Pues no, no ha podido. Espérate, ¿qué otro movimiento personal Fincher tiene de Tyler Bate? Pronto corre. Vale. ¿Trampolín en carrera? ¿Cómo, tío? ¿Cómo hago lo de trampolín en carrera? Tipo. Quiero probarlo. Trampolín en carrera. Bueno, mi tío murió. Hostia, bro, lo siento, Oscar, tío, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Me imagino cómo estarás, tío. Mi mamá es mi... Lo siento, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó ayer? Lo de tu tía. Me dijo que estaba grave, ¿no, Oscar? Me gané la liga. Ah. Felicidades. Vaya, por Dios. ¿Cómo luego el trampolín en pie? No, lo he hecho mal. Igual estoy feliz. Ah. ¿Por? Venga, para afuera, Cedric. ¡Toma! Ya que todo me pasa mal, me ha hecho que se y bien, y ese yo que fijo que no iba a pasar. Ah. Oscar, ¿quieres participar en la lucha de seguidores? ¿Quieres hacerme un luchador y participas? Tyler Bate es el nuevo contendiente al NXT Cruiserweight Championship y se enfrentará a JD McDonagh para NXT in Your House. Bueno, me voy. Ah, bueno, Oscar, bro, cuídate. Superstar to watch with this one. This match is why his name is mentioned when superstars get asked about dream matches. Just an unbelievable performance he had tonight, Corey. Aguardo el match y me piro, ¿eh? Lo siento, Gabriel, bro, pero hoy no puedo hacerte el personaje, no me da tiempo. En el día de mañana lo hacemos. Aguardo el match y me voy. Vale, vamos a tratar.